Extraordinario trío, esta obertura en los términos más legítimos de los espectáculos del siglo XIX y principios del siglo XX. Damos la bienvenida a este programa en que trataremos con mucha emoción el tema de la trova yucateca. Pero si usted me permite, vamos a hacer algunas precisiones. El amor romántico, que es el tema fundacional de la trova yucateca, no el único, las tradiciones y la tierra es otro, son otros, pero el tema clave es el amor. El amor es un invento maravilloso, quizá el más importante suceso después del nacimiento de Jesús de Nazaret, o uno de los más importantes. Antes no había amor en los términos que hoy lo conocemos. Había erotismo, que es sexo con imaginación. Hay la idea antiquísima que el amor también es combate. Bueno, ahora dices un beso asesino, ¿no?, que te quiero dar. Es decir, que el amor es combate, que el abrazo es un acto de combate, que el hombre y la mujer combaten. Pero también es cierto, bueno, hablando del siglo XX, una de las grandes tragedias fue el concepto de revolución, es decir, la utopía, no el desarrollo social, sino la utopía, querer cambiar la realidad con un mundo fantástico que no se puede lograr. Y eso trajo muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, desde los tiempos de los griegos, que se inventó la política, se reinventó en Gran Bretaña después, hay la disputa social. No solo se da entre gente que tiene y gente que no tiene,
las peores se da entre la gente que tiene, que quiere tener más y que quiere conservar sus privilegios. Se dice que la perfecta armonía social es el amor, en medio de ese combate, porque el hombre y la mujer se hacen uno, un solo cuerpo. En la literatura nadie nos muestra con mayor claridad que Isabel Allende en La Casa de los Espíritus. Pedro II era un empleado de las Tres Marías y enamora a ni más ni menos la hija del patrón y le hace una hija, y al final Pedro y ella, la hija y la nieta y el senador Trueba terminan en armonía. Es la revolución perfecta. Además, al débil lo hace fuerte. Y al fuerte lo hace el débil. Un poeta importante de la trova es ni más ni menos que Humberto Lara y Lara, que escribió esta canción que se musicalizó, que se llama Inútil Fuga. Maravilloso es este: si juntos pecamos ante el mundo, separados pecamos ante Dios. Es uno de los más hermosos de la trova yucateca. Es un verso espléndido que refleja lo que es el amor.